Mi gente, ¿qué tal estáis? Hoy es el día de la Almudena, es festivo en Madrid, no se trabaja y como en prácticamente cualquier fiesta en España, por no decir todas, es una buenísima excusa para comer algún dulce típico de la fecha. Se me está haciendo la boca agua. En este caso, lo que veis por aquí se llama Corona de la Almudena. Por supuesto, yo no he podido resistirme a comprar una, que ya sabéis que tengo una pastelería justo al lado de casa. Y bueno, ha sido sacarla de la caja y me ha venido un aroma. De hecho, si os digo cómo huele, es que sois capaces de comerlo en la pantalla. Es que huele que alimenta. Y además, tiene muy buena pinta, como podéis ver. Así que, sin más dilación, voy a cortar un buen trocito y vamos a probarla. Tengo por aquí un cuchillo grande para intentar cortar lo más limpio posible, a ver si se ve bien. Y el primer trozo que voy a cortar yo creo que va a ser este de aquí, para que veáis bien el relleno. Vamos a ello. Uy, 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 Dios mío. Qué buena pinta tiene esto. Fijaros todo el relleno que tiene, me encanta. Vamos a probarlo. Ñam, ñam. Es enorme. Esto está de muerte. Lo había de crema, de nata, de trufa. Yo creo que sin relleno no lo había. No sé si es típico comerlo sin relleno y tal. A mí es que este tipo de dulces me gustan rellenos y con mucho relleno como este. Contadme en los comentarios qué os gusta más, qué relleno os gusta más. El de crema, el de nata, el de trufa. Contadme. Mucho, pero se parece muchísimo al roscón de Reyes. Es prácticamente igual, pero este, o sea, la forma es igual, pero sí que es verdad que el gustito que tiene el roscón de Reyes con el agua de azahar y eso, este no lo tiene. Es diferente en cuanto a sabor. Y también, si os fijáis, la decoración aquí no tiene fruta escarchada. Es un poco diferente, sí. Los dos están
empieza antes que una cosa de estas, pero a mí me pasa como a mucha gente, que es que tiene un estómago para lo salado y otro para lo dulce. Entonces, cuando viene el postre dulce y riquísimo, aunque me haya hartado de comer, siempre queda un huequito para lo dulce. No sé si os pasa también. Si no había suficiente crema, pues toma. Se deshace de lo blandito que está. Mirad, uy, qué barbaridad. Me lo voy a seguir comiendo así para no ponerlo todo perdido.
has hecho.